Ay, 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 cómo no. Ah, esto es Cumaná. Dame, préstame. Ah, no, listo. No, mande botín. ¿Todo bien? Todo fino, hermano. ¿Cómo ha Salud. estado? ¿Cómo ha estado el deporte? ¿Cómo ha estado la movida? Bueno, gracias a Dios, todo sabroso. Pues el deporte ha venido creciendo cada día más. Más que todo aquí en el municipio. Lidocaína ha estado creciendo en estas últimas 2 temporadas, que de verdad hemos tenido un proyectazo que bueno, vamos con todo cada día más y va, como te digo, Creciendo, escalando creciendo. con toda su gente, poco a Exactamente, poco. poco a poco. Con mascotas y todo, no, mira, lo Sí, ves. bueno, es la mascota de nosotros, Mancha, sí, ¿no? Mancha. Nuestra mascota, No la te que. podemos dar OBC, pero bueno, ya por ahí te vamos a dejar un poquito de agua. Sí. Mira, te quería preguntar una cosa, bueno, en esta entrevista, antes que nada me presento, mi nombre es Regulo Briseño, para quien no me conoce, soy comunicador social, soy locutor de La Mega, creador de contenidos y bueno, siempre he estado en esta ciudad muy particular, que todo el mundo comúnmente la llama como la burbuja y que Exactamente. tú y yo nos conocemos desde chamo, pero no todo el mundo conoce la historia detrás de un campeón en un deporte que básicamente hace 10, 12 años, 15 años ni siquiera existía en nuestra ciudad y muchas personas no lo conocían, Exacto. incluyéndome. Sí, claro. Nosotros ahorita en el deporte aquí en el municipio tenemos 16 años aproximadamente. ¿Ok? Imagínate. Pero bueno, como te comento, la historia mía siempre ha sido, mis padres, mis hermanos, siempre hemos sido deportistas, pues. Desde muchos años atrás, de niño, jugué béisbol. Okay. Okay, de compotica, preparatoria, ¿sabes? Todas esas categorías, donde después del béisbol saltaba a otros deportes como niño, pues. Claro, Okay, claro. futbolito, básquetbol, y bueno, y después, bueno, fui surfeando con mis hermanos, que fue el deporte que a ellos les gustó en ese momento, y bueno, Claro. me uní como todo, pues, sangre, Claro. deportito, y bueno, éramos los tres, surfeamos todos los campeonatos nacionales, representábamos al municipio. En todos lados, Carúpano, Los Caracas, Y en ese entonces había Margarita, una movida increíble de deportes extremos, exactamente. tanto los rollers, el skate. Exacto, mi hermano fue también campeón en roller, en Okay. patines, y bueno, también tuvimos ese círculo de skater, pues, como Claro, por supuesto. entre patines, patinetas y todas esas cosas, pues. Tú eres el de la mitad de un de tres hermanos, ¿no? Sí, somos cinco, ¿ok? Okay. De los cinco somos tres varones y dos hembras. Hey, pero los tres hermanos siempre hemos Claro. sido el deporte del municipio, pues. Claro, entre todo eso también se incluyó el skimboard, que fue algo como que para la playa del Lido, que ha sido de olas cortas, de olas pequeñas, ese Sí. fue un deporte, y no existía el tema del kitesurf. ¿Cómo fue que conocieron ustedes el kitesurf? Bueno, de verdad, hacíamos el skimboard, ¿sabes? Claro. Y el surf aquí en el municipio. Aquí no caen olas, sino cuando hay un mar de fondo, un mar de leva, que Okay. bueno, ya hacíamos el deporte en Píritu, que era una de las paradas más cerca que tenemos, o el Latillo, Playa Latillo. Y bueno, nada, cuando caía mar de fondo aquí era buenísimo porque estábamos en la orilla de nuestra playa, ¿sabes? Al lado Claro, de la casa, pues, como uno claro. le dice. Y entrenábamos el surf aquí. Y aparte, el skimboard, que es la tabla que se lanza en la arena, donde con la olita que cae en la orilla puedas Maniobrar, hacer un claro. truco, cualquier cosa, ¿ok? Fuimos campeones, yo fui campeón y mis hermanos también fuimos campeones en los skimboards por varios años. Claro. Y después, como entrenamos todos los días, bueno, unas 3, 4 días a la semana, de manera que, bueno, llegaron cuatro personas aquí a hacer el deporte, aquí mismo en este malecón. Okay. Y bueno, mis hermanos los conocían y justamente nos llamó la atención súper, porque, ¿sabes? Nos gustan los deportes acuáticos. Claro. Donde empezamos a preguntarle cómo hacíamos para poder hacer el deporte. Y de Okay. manera que pudimos Ahorrar, ahorrar. porque el equipo no es nada Sí, en económico. esos momentos se podía porque Okay. la economía era un poco más accesible, pero ahorita otra. Okay. Entonces en ese momento me acuerdo yo que, bueno, pude reunir, me acuerdo, mi primer CAI de 250 bolívares, o sea, de Okay. 250 bolívares, dos billetes, ¿sabes? Tres billeticos donde me costó mi primer CAI. Yo súper contento porque los panas que estaban aquí de mi hermano Okay. me comentaron que le pregunté, ay, ¿cómo hago para comprar los equipos y esas cosas, ¿no? Y el chamo me dice, bueno, tranquilo, yo ahorita traigo una lista de Margarita, voy a tratar de traer varios equipos usados, de manera a venderlos aquí, Okay. para que los puedas utilizar, comprar y poder utilizar, Claro. hacer el deporte, pues.
Bueno, tuvimos así como un mes hasta que llegaron los equipos. Me acuerdo que mi primer equipo me costó 250 bolívares. Okay. Que era nada, chamo. O sea, en esa época era... ¿sabes? Y bueno, compré mi primer equipo, no sabía lo que estaba comprando. Ok. Yo sé que el chamo me iba a ir a cómprate. Tú viste ese cometa, esto se dice tu talla, tu medida. El cometa, me acuerdo yo, lo inflé en la casa, vaina, vimos el... Y era un cometazo, una vaina que abarcaba toda la casa, así, ¿sabes? Estaba comprando un 17 metros, una vaina que era gigante, que no era la medida, ahorita me doy cuenta que, ¿sabes? No era mi medida, era algo para vientos muy suaves, pues. Ok. Entonces, bueno, compramos el cometa, pues ya estaba comprado. Pero, y empezamos a hacer deporte por parte de un amigo que hacía el deporte, nos enseñó, pues. Okay. Nos enseñó, nos explicó, bueno, ya venía con la facilidad de hacer surf, patineta, okay, todas esas cosas, se nos hizo el deporte muy fácil. Okay. Y empezamos a hacer el kaizo. En eso, bueno, para mí, hacía béisbol. Okay. Y bueno, estaba practicando béisbol, pero había viento y automáticamente quería dejar como que el béisbol para venirme a hacer deporte porque me gustaba. Claro. Y así fue, pues. Ok, pero de tus hermanos, tú fuiste el que tú destacaste por el kitesurf, aunque todos son unos tremendos atletas. Exacto. Pero sí recuerdo que Futrón es el mayor, ¿no? Cierto. Él se fue más por el área del surf, sí, campeón de surf. Exacto. Y los he visto en competencias de skimboard, donde hubo una rivalidad una vez muy, muy tremenda de una final. Claro, que le gané yo a él también, porque él venía compitiendo y ganando campeonatos nacionales. Claro. Yo en esa competencia me fue buenísimo y le pude ganar, pues. Claro, pero tú te quedaste más con este deporte del kitesurf y cuando tú conoces a la familia, te das cuenta que sí, pues que el tuyo es el kitesurf. Sí, por lo menos mi hermano Raúl es el surf. Okay. Y Jerónimo en los patines. Imagínate. Okay, y yo el kitesurf. Pero todos hacemos lo mismo deporte, que claro, cada quien tiene un poquito más de nivel, pues. Obviamente es su deporte favorito, pues. Como por supuesto. Que, como que el principal. ¿Qué te llevó a tu primera competencia? O sea, ¿en qué momento? ¿Cuánto tiempo pasaste desde que estabas haciendo kitesurf a tu primera competencia? Bueno, tuve como 2-3 años. Ok. Como 2 años. ¿Y no, sí, te lo imaginabas? Simplemente lo hacías por disfrutar. No, porque de manera que tuve... entrenando con mi kai grande, que no era, o sea, era una locura, para mí era una locura. Mi nivel fue creciendo cada día más, pues, poco a poco, y el deporte se me hizo muy fácil, de manera que a los 2-3 años, mi primera válida fue en el 2008, o sea, okay, estamos hablando unos años atrás, fue en el Yaque. En el Yaque, ok. Okay. Muy, muy famoso por hacer kai. Sí, en el Yaque, fue mi primera válida, donde competí, y... quedé segundo lugar en freestyle, okay, en truco. ¿Sabes? De manera que no te lo esperabas, no lo esperaba. Claro. Donde fue buenísimo, pues. Mi segunda competencia fue aquí. Aquí en la zona. No organizada por Lido, ni no, por ti, ni ya, por... No, okay, no éramos, o sea, acuérdate que estábamos empezando, okay, no éramos Lido todavía. Y mi segunda competencia fue aquí. Fue un evento que se hizo porque ya habían varios atletas que estaban como ya locales, okay, que estaban ya organizando los eventos y todas esas cosas. Y me acuerdo yo que ya tenía un nivel, que había hasta un español que yo entrenaba mucho con él y siempre me llevaba por su estilo y por su nivel. O sea, lo iba, claro, atrás de él pisándolo. De manera que mi primera válida, de segunda válida que fue aquí, gané el primer lugar en hand time, el salto más alto. Ok. ¿Sabes? Para mí eso fue una locura de emoción porque gané esa competencia. Y bueno, vi que el deporte ahí fue muy bueno y empecé a competir. Okay. A competir los campeonatos y siempre estaba, gracias a Dios, en los podios, no profesional, sino, okay, amateur, una categoría baja. Ok. Y de manera que ya fui ganando podios y podios y podios en la categoría, subía profesional. Ok. Ok, quedando cuarto, quinto lugar, tercer, okay, lugar, siempre hasta que fui elevando mi lugar. Cuando hablas de nacionales es a nivel de un país, pues, o sea. Exacto, corriendo varias competencias nacionales. Correcto. Okay, te explico, Margarita, Lechería, aquí en la zona Puerto de la Cruz, pues, Adícora, me acuerdo que fui a un campeonato nacional en La Guaira, en Anares, también han hecho, Los Roques, también, wow, han hecho campeonatos nacionales. Entonces, bueno, una de las últimas campeonatos nacionales fue la final en Los Roques y la gané. Imagínate, sí, qué locura. Me acuerdo en el 2010 hicieron una vuelta a Venezuela, la Vuelta a Venezuela. Ok. Nunca la han hecho, una sola vez. Es un circuito. Es un circuito donde vas ganando puntos y vas, okay, acumulando puntos de manera que hay una final, pues. Wow. De manera que cuando se termina toda la vuelta, deciden quién es el campeón de la Vuelta a Venezuela. Esa Vuelta a Venezuela la gané yo.
en freestyle. Locura. O sea, para mí eso fue un orgullo. Claro. Y bueno, ahí empecé yo también a agarrar y competir también internacionalmente, donde me iba, fui a Trinidad Tobago. Okay. En el 2013, 2 años consecutivos, gané todas las competencias que hubieron ahí en esas válidas. Fue kitesurf con ola, fue kite normal, que fue slalom, que okay. son velocidad, hand time, freestyle también la gané, okay. ganaba las 4 disciplinas que se hacía en el evento en Trinidad Tobago. Okay. Por los 2 años consecutivos la gané, ¿sabes? Imagínate, fue una locura. Y bueno, y así fue creciendo, fui a los campeonatos ahorita, ya entramos a un circo olímpico, okay. porque ya el kite ahorita, en 3 años anteriores, antes de la pandemia, el kite ha sido seleccionado para las olimpiadas. Okay. Exactamente, entonces, muy buena noticia, por cierto. Entonces, una de las personas que empezó a competir, bueno, venía compitiendo ya los campeonatos nacionales, donde tuve la oportunidad de quedar como kitesurfista, el mejor kitesurfista del año, pude ir a representar a Venezuela en los centroamericanos, okay? Okay. Que fue en Colombia, en Barranquilla, okay. fue una vaina impresionante, para mí es ir a unas olimpiadas. Por supuesto. Okay? Y ahorita, bueno, estamos preparándonos fuertemente para ir a París, en el 2024, correcto. Ya el circo olímpico empieza el mes que viene. Okay. Bueno, las competencias nacionales como tal, que continuamos okay. aquí en Margarita, del 11 al 13 y final del mes de marzo, ese mismo mes, continuamos aquí en Playa Lido. ¡Qué locura! Ya, sí, entonces bueno. ¡Qué locura! ¡Qué tremenda locura, historia, ¿no? Sí, no, una historia que hay que contar, pues demasiado hay que contar, pero así vamos, pues, poco a Por poco. Por supuesto. 2 veces campeón nacional en hidrofoil, 2 veces campeón nacional en slalom y también 2 veces subcampeón en slalom. O sea, sí. eso es lo que, digamos que en tu biografía de Instagram podemos encontrar. Sí. Entre otras. Bueno, he quedado más. Exacto. Sí, he quedado mucho más campeón, pero bueno, ahí son cosas que curricularmente claro. no son cosas que en Instagram están en redes. Claro. ¿Y te imaginabas que el kitesurf te iba a dar la oportunidad no solo de representar a tu país internacionalmente, sino que también fundaste una escuela del mismo deporte? O sea, sí, exacto. Yo siempre quería ser como los kitesurfistas profesionales, pues, porque normalmente el kitesurfista profesional va a llegar un momento que vas a ser muy bueno, pero después vas a tener que enseñar y claro. ubicar y también dependizarte de un negocio que te guste, que te apasiona, ¿sabes? Por lo menos a mí me gustó enfocarme en hacer una escuela de kitesurf, claro. ¿okay? De manera que ya después de que sea, que esté ahorita mejorando, claro. Porque ya vienen muchos niños atrás de nosotros, claro. hay que darle la oportunidad también a ellos que, de manera, como yo que soy profesor, tengo 12 años dando clases, de manera que me gusta incluir a niños, ahorita tengo una cantidad de niños, a hacer el deporte para que el deporte aquí en el municipio, en todos lados de Venezuela, pueda crecer mucho más. Claro. Okay, entonces me enfoqué en ahorita, en un proyecto que tengo de hace mucho tiempo, de hacer una escuela de kitesurf, que no la hay en el municipio. Correcto. Pero creo que va a ser la primera escuela de kitesurf que se va a lograr hacer aquí en Lechería. Increíble, y que la hemos disfrutado, y aparte de la escuela, también has hecho festivales anuales de lo que es sí. Kitesurf, que se llama Lido Kite Fest. Se nota por el ambiente que estamos viviendo que es algo que ya va a perdurar en muchísimo tiempo y que se te agradece muchísimo de verdad de que hayas no solo vivido el deporte sino que también lo quieras llevar, porque no todo el mundo se dedica luego a compartir conocimientos y a seguir educando y enseñando a las nuevas generaciones a que se mantengan acá. Ahora que tienes este proyecto, que eres un campeón, eres reconocido, que ya tienes proyectos de representar a Venezuela, por lo menos en París 2024, ¿qué sigue en tu vida, qué sigue en tu carrera? Bueno, ahorita mi carrera sigue mejorar todo y que la escuela y el turismo aquí en el municipio explotemos, que sea uno de los deportes número uno claro. a nivel nacional e internacional. Porque he ido a representar, he ido a conocer otras playas a nivel internacional donde el kitesurf es como que el boom, pues claro, el turismo es claro. el deporte número uno de la ciudad, y eso es lo que realmente es mi sueño, lograrlo aquí en este sitio. Pues. Aparte de, bueno, ahorita me estoy enfocando y me estoy preparando fuertemente para entrenar y poder ganar ese cupo olímpico y poder representar a mi país en París. Y para esas personas que nos ven y nos escuchan,
que quizás se sientan un poco mayor, como en mi caso, como para adentrarse en el deporte, pero sí quizás para incluir a los niños, a sus familiares, a los más chiquitos, que podrían ser la nueva generación de este deporte. ¿Qué palabra le dices tú de parte de tu experiencia? Bueno, una de las palabras que puedo decir es tener esa... animar a ese niño de manera que, bueno, no tanto es el kitesurf, hay muchos deportes que pueden lograrlo hacer, pero una de las cosas que para mí es decirles a esos padres, bueno, traerlos al lido para que vean y observen el deporte y puedan enamorarse de lo que es el kitesurf. Claro. ¿Ok? De manera que, bueno, ya es ahí donde decido yo como instructor enseñarlo. Claro, claro. Que no solo eso, también como cuando tenemos como instructor, vemos que usa cierta tecnología que muy poco se ve en los deportes acuáticos, que es tener que si la gorra con comando directo a una persona, estás conectado con ellos, sí, hablando mientras nosotros, están muchos metros a distancia. Sí, nosotros tenemos una tecnología ahorita de varios años anteriores, tenemos ya 3 años con una tecnología súper importante, que la persona te aprende muy rápida y aparte que está segura de lo que, cuando la persona está en el agua, está segura de lo que ella está haciendo, cualquier error le estás comunicando. Tenemos unos, claro, radios que te comunican casi 1 kilómetro, okay, de manera que cualquier error tú le vas explicando, mira, si no el cometa de esta manera, y la persona va reaccionando y te va escuchando, pues, claro, okay. Tenemos su casco, que es la que trae el micrófono, tenemos su chaleco, que normalmente es su arnés, y bueno, toda la mayor seguridad para, claro, que esa persona se sienta cómoda y pueda hacer su deporte tranquilamente en el disfrutarlo, sí, claro. Es algo que se aprende en 3 días, básicamente. Sí, si es un deporte de 4 o 3 días aproximadamente, ¿sabes? Entre 8 horas más o menos. Y ya lo que queda es poco a poco navegar. No es que vas a hacer esos saltos, bueno, tremendos, pero... Sí. Después del curso, obviamente, la fiebre es comprarse sus equipos usados o nuevos, pues, claro, como lo quieras comprar, y automáticamente practicar tranquilamente, claro, porque vas a saber dominar ya más un 70% el deporte. Por supuesto. Qué locura todo lo que hemos escuchado por parte de Ever, campeón indiscutible. Y esperemos que, bueno, se logre esa medalla ahí en París 2024. Obviamente hay que trabajar muchísimo, sí, hay que seguir, hay que mejorar. La disciplina. Disciplina, técnica. Técnica. Compañerismo también, que es un deporte súper de amistades, y que eso es increíble. No te quiero hacer más preguntas intensas sobre el deporte. ¿Hay algo más que quieras agregar acerca de esto? Bueno, buenísimo. Aquí Lido Kite Club ha venido creciendo. Ahorita, bueno, venimos con varios eventos, como todos los años se hace el Lido Kite Fest, que, bueno, siempre ha estado en todas las 5 ediciones, y bueno, ahorita viene la 6ª. Ay, sí. Uno de los eventos más importantes deportivos que se hace aquí en el municipio. Y bueno, nada, ahorita venimos con la 6ª, que, bueno, estamos preparándonos fuertemente, y bueno, que esas personas que nos están viendo, bueno, que vengan a disfrutarlo y estén pendientes en las redes sociales de Lido Kite para que puedan venir a disfrutar el espectáculo. Por supuesto, y obviamente también que agradecerles a las marcas que siempre hacen posible este tipo de evento, el deporte. Eso se agradece muchísimo, porque uno no construye las cosas solo. También, exacto, necesitas ayuda, necesitas tanto tu equipo personal, todas las personas que siempre te están apoyando, así sea por las redes sociales. Eso se agradece muchísimo. Me gustó la conversa, agradecido contigo. ¿Cuál es tu cerveza favorita? Me gustan todas. Está la lechería también. Esa, hay que sacar la edición de Lido. Y vamos a sacar la edición de Lido también. Lido. Muchísimas gracias, Ever. De nada, hermanito. Te quiero muchísimo, hermano. Y bueno, nos seguimos viendo muy pronto. Estas fueron unas conversas con unas OBC. Y bueno, seguimos disfrutando de, claro, Lido Kite.